Y ahora nos vamos a enfocar en trabajar con nuestra mini banda. Así es, esta es una banda elástica circular, pequeñita, mira, chiquitita nada más, que nos va a servir de muchísimo. Ahora nos vamos a enfocar en trabajar la zona inferior de nuestro cuerpo, la parte de las piernas y de los glúteos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate, es muy fácil y muy simple. Donde nos encontremos, podemos llevárnosla y hacer nuestra rutina de ejercicios. Es importante también ver el grosor, que sea una resistencia que podamos manejar fácilmente, porque vamos a hacer todo en base a 15 o 20 repeticiones para fortalecer estas piernas. Vamos a colocarla entonces de esta manera, aquí pasando un pie, luego el otro, y para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es llevarla sobre las rodillas, así como la he puesto yo en este momento, a esta altura. Vamos a empezar a hacer nuestra sentadilla, separamos las piernas y nos vamos bien abajo y luego arriba. Esto nos va a permitir tener una mejor postura al momento de realizar el ejercicio y llevar bien la espalda derechita, que las piernas no se nos vayan a juntar demasiado y los pies estén también mirando hacia adelante. Vamos a hacer del primer ejercicio 20 repeticiones, pueden ser 15 hasta 20 repeticiones, siempre manteniendo la espalda derechita y una buena actitud para poder hacer la rutina. Eso es. Excelente. Acabado el primer ejercicio, vamos con el segundo, que va enfocado también en piernas y en glúteo medio. Vamos a utilizar esta baranda o este apoyo que tenemos acá para quedarnos en la misma posición, llevando la pierna de apoyo semidesbloqueada. Nos alejamos un poquito y ahora vamos a levantar la pierna en esta posición. Hagámoslo por 15 o 20 repeticiones también. Excelente, buen trabajo y bien realizado. Vamos a hacerlo ahora. La sentadilla, nuevamente, vamos a la posición y hacemos 20 repeticiones. Cumplidas las 15 o 20 repeticiones, cambiamos ahora de lado para trabajar la otra pierna. Excelente, pero todavía tenemos un ejercicio más y vamos a enfocarnos en glúteos. Ahora voy a colocar la minibanda más abajo, a la altura de los tobillos. Apóyate en esta posición, en una pared, en una silla, y desde aquí vamos a levantar una pierna hacia atrás sin mover el tronco. Espalda derecha.
Ya la número 15, de hecho que ya se va sintiendo el ejercicio. Lo haremos con la pierna contraria. Vamos. Excelente ejercicio con esta mini banda que realmente cuando no tenemos mucho tiempo de hacer ejercicio y tampoco queremos cargar mucho peso, esta es una excelente alternativa. Haz esta rutina, pero no solamente una vez, repítela 4 series.